Van a instalar en la capital chiapaneca 900 cámaras, dice el presidente Carlos Morales. Otra vez, elementos de la Guardia Nacional desarticularon una caravana de migrantes. Hubo cientos de detenidos. Rutilio Escandón Cadenas pide de nueva cuenta respetar a la naturaleza y evitar los incendios forestales. La Secretaría de Salud reportó 3 nuevos casos sospechosos del ya famosísimo coronavirus, esto allá en Jalisco. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este viernes 24 de enero del 2020. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Carlos César, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, Adolfo, buenos días a usted que nos ve y nos escucha. Vamos de lleno con las noticias y con esta información justo que le comentábamos hace unos días y que tiene que ver con la capital chiapaneca. Dicen las autoridades que no es vergonzoso tener policías obesos, que es un problema que se heredó de pasadas administraciones y que ya trabajan en el tema. Luego de que se informara sobre los resultados de un programa denominado Policía Saludable, cuyo propósito fue analizar las condiciones de salud de 400 uniformados al azar y que el 50% de ellos padece obesidad y tienen problemas de sobrepeso, autoridades municipales trabajan para corregir un problema que se heredó desde pasadas administraciones, dijo Jorge Alexis Suar Córdoba, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad. Entrevistado sobre el tema, mencionó que este diagnóstico se llevó a cabo para que el actuar de los elementos mejore y que la población pueda tener confianza en sus autoridades. Insistió en que la problemática de que la mitad de los elementos que entraron al programa tengan obesidad y sobrepeso se heredó de pasadas administraciones, pero que es una situación que se puede remediar. Con respecto a si no es vergonzoso tener policías que estén obesos, insistió que es un asunto que dejaron pasados gobiernos, pero se reconoce el problema, se está atendiendo y también se reconoce la trayectoria de cada uniformado. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y hablando de policías y hablando de seguridad, el C5 contribuirá con 900 videocámaras. Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, adelantó que el gobierno estatal pretende instalar el modelo de seguridad denominado Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, en la que dentro de la capital se colocarán 900 videocámaras. En el marco de la presentación de resultados de la Mesa de Seguridad Región 11, el alcalde comentó de un ejercicio gubernamental es positivo, ya que antes no se había logrado una coordinación que conjuntara esfuerzos materiales, económicos y humanos de los 3 niveles de gobierno. En los primeros meses los resultados no eran visibles, pero ahora los notamos en la disminución de denuncias ante la fiscalía y las telefónicas al 911. Hemos logrado mucho, pero por supuesto, aún faltan muchos retos para seguir bajando la incidencia delictiva de las más de 1 millón de personas que habitan a diario la capital, dijo. Morales Vázquez mencionó que durante este 2020 buscarán redoblar esfuerzos en el tema de seguridad, tanto en el tema de equipamiento con la renovación de motopatrullas, patrullas, uniformes, chalecos y armas, al mismo tiempo la capacitación constante de los elementos en diferentes temas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Y bueno, los 14 parquímetros que hay en la capital chiapaneca, dicen las autoridades que están dejando buenos dividendos, generaron en tan solo unos meses, por lo menos 800 mil pesos. Los 14 parquímetros funcionales en Tuxtla Gutiérrez recaudaron al corte del 31 de diciembre de 2019 la cantidad de 849 mil pesos, cifra alta a comparación del 2017, en el que apenas ingresó por este concepto en las arcas municipales la cantidad de 123 mil pesos. Dentro de este contexto, el coordinador general de política fiscal del ayuntamiento, Taro Takeuchi Antonio, afirmó que el ingreso por multas en parquímetros que se obtuvo el año pasado fue de apenas 20 mil pesos. En este tema, la ciudadanía ha externado su malestar, pues de no cumplir con la cuota y con el tiempo de estacionamiento público, los policías de tránsito los infraccionan y les quitan las placas de su automóvil. Sin embargo, para el funcionario esta situación implica que en realidad la autoridad de tránsito municipal hace operativos esporádicos y por ello retira la placa. Explicó que normalmente la infracción es de 2 UMAS y dependiendo de la gravedad, ya que a veces los ciudadanos molestos insultan a la autoridad
o comete algún otro tipo de acto, lo que obviamente la sanción aumenta no solamente por el parquímetro, sino por la agresión a la autoridad. Cabe destacar que Luma está en 84.45 pesos, pero a partir de febrero incrementará a 86 pesos, de acuerdo a la autoridad municipal. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Más o menos como 500 pesos sale el chistecito de pasarse el tiempo en los parquímetros, ¿verdad, ingeniero Juan Carlos? Así nos ha costado por habernos pasado o por habernos estacionado pensando que ya no existía esa porquería que pusieron en el gobierno de Juan Sabines. 470 y tantos es la multa que impone Tránsito Municipal. Bueno, le deja ahí la boleta en el parabrisas y tiene usted que ir a pagar hasta allá por el oriente, por la central de abastos, el incidente. Bueno, hablando de la central de abastos, el Banco de Alimentos apoyará a las familias de escasos recursos. Omar Maldonado Delgado, presidente del Banco de Alimentos en Tuxtla Gutiérrez, comentó que en este 2020 buscan beneficiar a un 20% más de familias chiapanecas con la entrega de insumos alimenticios, siempre y cuando los recursos económicos que donen los empresarios sean suficientes. Durante la entrega de un recurso económico superior a los 24 mil pesos que se llevó a cabo en un restaurante conocido en la ciudad, bajo el proyecto Plato Solidario, resaltó que el año pasado beneficiaron a 9,938 personas de 2,250 familias. El Banco de Alimentos lleva 23 años laborando en la central de abastos en Tuxtla Gutiérrez. Se dedican a recibir las donaciones de empresarios para la entrega de comidas a la población de pobreza alimentaria, previo estudio económico. Finalmente, confió que más restaurantes se puedan sumar a la campaña permanente que llevan a cabo para beneficiar a más población. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Lamentablemente, esto que comenta un especialista es un secreto a voces. Las familias cada vez se vuelven más dispares y más distantes, y por supuesto esto trae consecuencias y repercusiones en los hijos. Luciano Lutero, académico e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, se presentó en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en la que comentó que en los próximos 20 años se construirá un nuevo modelo de familia en la que los padres, madres, hijos e hijas estarán más solos. Además, comentó que el acceso a Internet representó un cambio drástico para las familias, ya que han provocado la desvalorización de los padres y madres como figuras de conocimiento, porque al consultarlas y tener acceso pronto a otras fuentes, es mucho menor la confianza que se tiene en la consulta de los menores hacia los mayores. En el contexto actual, no es que Internet sea mal, sino que significa la falta de diálogo entre los padres y madres, algo que nunca tendrán las computadoras en la experiencia, y es ahí donde los menores deben consultar a los padres sobre lo que puede ser mejor o no para ellos, dijo. Lutero, autor del libro Más crianza, menos terapia, comentó que en estos tiempos son cada vez menores de edad los que presentan síntomas de dislexia, traumas o alguna necesidad de atención. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos a otro tema. Maestros de telesecundaria reclaman cobertura total. Maestros acreditados de telesecundaria del proceso 2019-2020 alzaron nuevamente la voz y se manifestaron saliendo a las calles de Tuxtla Gutiérrez para marchar en reclamo de plazas y cobertura total por parte de las autoridades educativas en Chiapas. Un total de 222 maestros caminó por la principal arteria de la ciudad para llegar hasta las puertas del Palacio de Gobierno para de manera pacífica exigir que se otorguen más plazas y no solamente las 30 que empezaron a dar el día de ayer. Resaltaron que hasta el 20 de enero de este año no habían obtenido una respuesta favorable ante el proceso que inició el día lunes y en el cual reflejó a 250 maestros acreditados para quienes piden un espacio, pero en realidad son 352 los docentes acreditados que salieron en la lista de prelación. Señalaron que han tocado puertas conforme a la ley, pidiendo audiencias con las autoridades gubernamentales y educativas, tanto a nivel estatal como federal, pero es un círculo que no les ha redituado en nada, por lo que esperan que no sigan haciendo caso omiso a sus peticiones. Al respecto, Adrián Sánchez Hernández, uno de los maestros acreditados dentro del proceso, aunque no dio una cifra exacta de cuántas telesecundarias existen en la entidad, sí expuso que tan solo en Ocosingo existen 4 zonas en donde son al menos 300 centros educativos de este tipo, y en cada uno se necesita de al menos un maestro. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos con más información. El sector empresarial estará de fiesta, particularmente adheridos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco, en Tuxtla Gutiérrez. Preparan ya actividades para festejar 100 años de funcionamiento.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Rafael Sánchez Abadúa, dio a conocer que en el marco de la celebración de los 100 años de fundación de esta Cámara Empresarial, realizarán la etapa final de la primera edición del Premio a la Excelencia Empresarial y el Distintivo C. Indicó que ya se encuentra en la etapa de control y evaluación, en la que serán elegidas las empresas que lo obtendrán, dándose a conocer los resultados el próximo 20 de febrero en un evento especial, en el que también reconocerán a personajes que fueron trascendentes para el sector empresarial en la capital. El jurado calificador está conformado por especialistas externos a la Canaco. Será el próximo 31 de enero cuando realicen la evaluación a las 18 empresas participantes. Los miembros son especialistas en temas de planeación y gestión de calidad. Sánchez Abadúa expresó que esta es una importante etapa para las empresas participantes, ya que se trata de la culminación de todo su esfuerzo, la comprobación de que lo aprendido fue bien aplicado como parte de una guía práctica de mejora continua. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Los consultores chiapanecos piden más recursos y transparencia en la obra pública. Presidente de la Asociación de Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, Óscar Octavio Marina Alegría, manifestó que es urgente que este año se ejecuten correctamente los proyectos en materia de obra pública e infraestructura para reactivar a esta industria que el año pasado cayó en recesión. Señaló que el gremio está esperanzado en que los recursos estatales y federales se ejecuten en tiempo y forma, para dar cumplimiento a los proyectos presentados por la Federación y empresarios, así como a la exigencia social de las clases más desfavorecidas. Sin mencionar montos, refirió que como constructores locales tienen conocimiento de los recursos destinados hacia pueblos originarios y otras regiones, donde se dará el desarrollo de grandes proyectos como el Tren Maya, la Carretera de las Culturas, entre otras. Destacó que Chiapas requiere una especial atención, por lo que sería viable considerar recursos extraordinarios o emergentes para dar salida a temas como el tratamiento de aguas residuales, saneamiento, rellenos sanitarios, drenes pluviales, entre otros. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, las nuevas reformas fiscales para este 2020 demandan una nueva cultura de prevención, dicen especialistas. La reforma fiscal que entró en vigor este 2020 exige orden y disciplina por parte de todas las empresas para no enfrentar problemas de índole fiscal, penal y financiero, indicó el rector del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Gabriel Enrique Bravo del Carpio. El especialista en temas fiscales impartió la conferencia magistral titulada Reformas Fiscales 2020 con una visión empresarial, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana. Mencionó que se trata de un asunto de responsabilidades fiscales desde el enfoque penal, fiscal y patrimonial. Lo primero que deben saber las empresas es si pueden operar con sus gastos reales y de no poder hacerlo, lo mejor es cerrar porque pondrán en riesgo su patrimonio. Es un tema muy complejo que requiere de una cultura empresarial diferente. En el caso de Chiapas, donde más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, la principal recomendación para hacer frente a esta reforma es llevar en orden su documentación, hacer una evaluación de los riesgos que pueden correr y autocorregirse de no poder contratar a un contador o asesor fiscal. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Allá en la región fronteriza Selva de Chiapas, entregan ambulancia a hospitales rurales. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas mandó dos ambulancias nuevas a los hospitales rurales de Guadalupe Tepeyac y Ocosingo en beneficio de cerca de 20.000 habitantes. En este sentido, Roberto Sánchez Moscoso, encargado de la oficina delegacional del IMSS en Chiapas, detalló que tan solo Ocosingo tiene una población adscrita de 16.985 usuarios, mientras que el de Guadalupe Tepeyac atiende a 2.989 chiapanecos, quienes contarán con las nuevas unidades móviles de traslado de pacientes. Externó que esta acción es con la finalidad de reforzar el servicio de traslado de los pacientes en los hospitales rurales del programa IMSS Bienestar. La entrega por sustitución de estas dos ambulancias obedece a las acciones de mejora comprometidas durante la visita realizada por el presidente de la República y el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, a ambos nosocomios, sobre todo en las zonas de las etnias Tzotzil y Central en Chiapas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bueno, de nueva cuenta, otro tráiler sacado que se accidentó en la famosísima Curva del Diablo.
Un tráiler cargado con productos básicos volcó en la denominada Curva del Diablo en la carretera Huixla-Tapachula, por lo que decenas de personas acudieron para llevarse gran parte de la mercancía que llevaba como destino la población fronteriza de Ciudad Hidalgo. De acuerdo con la información que nos comparte nuestro compañero Rafa Victorio, el conductor de un tractocamión Kenworth con caja seca color negro, placas 415-EW8 del Servicio Público Federal, conducido por Arturo N., de 59 años de edad, perdió el control de la unidad al entrar a la curva y terminó volcando. Los daños materiales ascienden a miles de pesos, en tanto que el chofer resultó lesionado. Sin embargo, en cuanto se dio el percance, decenas de personas llegaron al lugar y comenzaron el saqueo de los productos que quedaron regados, entre ellos pastas, huevos y otros productos de primera necesidad. La unidad circulaba sobre el libramiento de Huixla y al llegar al entronque con la carretera Tapachula fue cuando ocurrió el percance, que se suma a otros más en el mismo sitio en lo que va de este año. A pesar de la presencia de los elementos de corporaciones policíacas de Huixla y Tuzantán, que son estatales y federales, las personas se llevaban los productos cargando en triciclos y hasta en vehículos como podían, pues estaban saqueando a este vehículo. En esa zona, transportistas han pedido a las autoridades a que tomen medidas preventivas e instalen reductores de velocidad para evitar accidentes que dejen pérdidas millonarias o que en otros casos pues terminen con la vida de las personas. Elementos de la División de Caminos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance e iniciaron el procedimiento legal. Carlos César, y más allá del accidente automovilístico, de nueva cuenta nos sumamos o vemos otra situación que tiene que ver con falta de cultura de la gente, y después nos quejamos de las autoridades y somos los primeros que caemos en estos vicios, que son acciones que cualquiera podría decir son mínimas: entrar y agarrar productos de un vehículo particular que se accidentó, pero que al final reflejan falta de educación. Fíjate que hay dos cosas en este aspecto. El primero, lo que bien decías, que dice la gente y que exigen la instalación de señalización y reductores en la zona, porque es una curva muy peligrosa, por eso le llaman la curva del diablo, saliendo de Huixla, que ya van dos, hace pocos días apenas también se llevó a cabo otro accidente. Y otro de los casos, igual, la rapiña de la gente que en vez de coadyuvar, bueno, el producto viene asegurado. Sí, claro. Pero no se vale también que la gente se aproveche de la situación y se ponga a robar estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Es como que si en tu casa ocurre un percance, queda la puerta abierta y entras y te llevas lo que está ahí, ¿no? Así es. Eso pasó en Huixla. Bueno, eso fue allá en la zona Soconusco ya. Y un poquito más adelante, allá en la ciudad de Tapachula, no es el primer caso, han existido otros, y hablando también de trailers, fue robado un tráiler con mercancía que asciende a 1 millón de pesos, pero fue recuperado por las autoridades policíacas. Dice la información que elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Fiscalía General del Estado lograron la recuperación de aproximadamente 1 millón de pesos en diversos productos de higiene personal que eran transportados en un tráiler robado en el municipio de Tapachula. En este sentido, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa informó que la diligencia de cateo 09/2019, librada por el juez de control, se realizó en una bodega ubicada en la colonia La Granja, al suroriente de Tapachula. En el lugar se ocultaba una caja seca, la cual fue sustraída de forma violenta la mañana del 22 de enero sobre el libramiento sur de Tapachula, a la altura del cantón Humoa. Al interior de la caja se encontró la totalidad de la mercancía que fue sustraída, logrando su recuperación, cuyo valor oscila en 1 millón de pesos y consiste en diversas cajas conteniendo artículos de higiene personal como jabón líquido y pasta dental de diversas marcas. Estas acciones, encabezadas por la Fiscalía Estatal, se desarrollaron en el marco de una carpeta de investigación en la que se llevan a cabo las diligencias pertinentes para la identificación del o de los presuntos responsables de este hecho. En estos trabajos participaron elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía de Chiapas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
El día de ayer se reunieron por lo menos algunos presidentes municipales. Son 16 los que integran esta mesa de seguridad región metropolitana. A un año de trabajo presumen algunos avances en cuestión de seguridad. Representantes de la Mesa de Seguridad de la Región 11, integrada por autoridades de los tres niveles de gobierno en la zona metropolitana del estado, informaron de los resultados obtenidos a un año de la instalación, en la que presentan resultados a la baja en delincuencia. Según resultados, en 2019 se presentaron 7.498 delitos, un 20% menos que en 2018, cuando se presentaron 9.372. Los delitos que aún persisten en números rojos para las autoridades son amenazas con crecimiento del 49%, narcomenudeo con 5%, ataques a las vías de comunicación con 58%, pederastía con 23% y abuso de confianza con 17%. El mes más delictivo fue febrero con 720 delitos, seguido de junio, enero, marzo, julio, mayo, agosto, noviembre, octubre, septiembre y diciembre. Esta mesa es integrada por 16 presidencias municipales, la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado en su división Centro y Metropolitana, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades mencionaron que el comportamiento mensual de delitos ha ido a la baja desde enero-febrero de 2019, en la que pasó de 10 a menos 20% a finales de año en el registro de delitos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Bueno, va a inaugurar Cafetalero de Chiapas el sábado, el Ascenso MX aquí en el Estadio Víctor Manuel Reina. ¿Quieres ir al partido? Cuarto Poder te invita, Cuarto Poder, tu diario vivir, te regala boletos para el partido de Cafetalero de Chiapas contra Minero de Zacatecas, que se jugará este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Víctor Manuel Reina. Gánate un pase doble adquiriendo nuestro ejemplar impreso del día de hoy en nuestras oficinas de la Tercera Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte. Trae tu ejemplar de hoy y te llevarás dos boletos para el partido de hoy, perdón, de mañana sábado. De mañana sábado, entre los Mineros de Zacatecas y los Cafetaleros de Chiapas. Pasas al estanquillo o vienes aquí, compras tu ejemplar el día de hoy y te llevas tus dos boletos para ir al Estadio Víctor Manuel Reina el sábado a las 7 de la noche. Vamos a otra información. La Guardia Nacional se reserva el número de agresiones a los migrantes. Aunque las caravanas de migrantes se han enfrentado con elementos de seguridad en su intento por cruzar a territorio mexicano, hasta el momento se desconoce el número de militares que han resultado agredidos en las redadas y no se tienen más datos del tema, mencionó el coordinador territorial de la Guardia Nacional, Salvador Curiel Solórzano. En ese sentido, comentó que en el centro del continente continúan las caravanas migratorias, pero la indicación presidencial es actuar conforme a la ley y que las personas que salen de sus países de origen y quieran pasar por México lo hagan de manera legal. Para que estos integrantes de las caravanas, los migrantes, entren de manera organizada y conforme a las leyes que para eso están determinadas. Sin embargo, el control va siendo paulatino, es en a veces una cantidad fuerte de migrantes, y hace que esto se vaya controlado de manera paulatina. Se van dirigiendo a los centros de alojamiento y de ahí se hacen las cuestiones migratorias necesarias y o en su momento las repatriaciones a sus países de origen. Aunque en los videos que son difundidos a través de los medios de comunicación se observa cómo los migrantes quieren cruzar a territorio nacional, el coordinador de la Guardia Nacional aseguró que la situación se ha mantenido en control. Los elementos de la Guardia Nacional, aunque no reveló la cantidad de ellos por un tema de seguridad, se encuentran desplegados sobre Tapachula, Suchiate, parte de Tabasco y la zona costa de Chiapas. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Bueno, y el día de ayer se dio pues otra trifulca ya en la frontera. Desarticularon de nueva cuenta la caravana migrante. En esta ocasión la Guardia Nacional detuvo a cientos de personas. Le comento la siguiente información que nos comparte nuestro compañero Rafa Vittorio, en el sentido de señalar que la primera caravana de migrantes del año 2020 fue ya desarticulada tras haber ingresado a territorio mexicano por el río Suchiate y recorrer unos 10 kilómetros. Cientos de sus integrantes fueron asegurados y trasladados a estaciones migratorias
donde se estará iniciando el procedimiento administrativo para determinar la situación jurídica que podría ser, entre otros casos, la deportación. A la altura de la población de Frontera Hidalgo, en donde descansaban, fueron encapsulados por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y el Instituto Nacional de Migración, que en un primer intento, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, les ofrecieron que podrían iniciar el proceso de solicitud de asilo, pero sí se entregaban de manera voluntaria y realizaban su registro. Apenas salía el sol cuando los extranjeros, principalmente hondureños y salvadoreños, cruzaron el río por pasos irregulares entre los puentes internacionales Suchiate 2 y Rodolfo Flores, sin que hubiese oposición de las autoridades para detenerlos y de esa manera evitar nuevos enfrentamientos. Se consideró que habían burlado la vigilancia de las autoridades que habían mantenido en la franja fronteriza sur precisamente para contener los flujos de extranjeros que ingresan sin documentación a nuestro país. E incluso portaban banderas de naciones centroamericanas, de México y Estados Unidos. Los migrantes señalan que no son delincuentes y piden el paso libre por territorio mexicano, aunque las autoridades han advertido que no se permitirá estancia irregular de extranjeros en el país. Se calcula que entre 1,700 y 2,500 son los que participan en esta caravana que logró ingresar después de tres intentos en los que se dieron enfrentamientos con autoridades federales, en los que hasta el momento se han deportado más de 2,000 asegurados en Chiapas y en Tabasco, de los cuales más de 700 fueron ya repatriados. Es información, le insisto, que nos comparte nuestro compañero Rafa Víctor, y parece, Carlos César, que la petición que hacía Trump hace unos meses de el muro que lo iba a pagar México, se lo está pagando con el blindaje de los elementos en la frontera sur. Lamentablemente lo que está sucediendo en la frontera sur de México por la falta precisamente de empleos y la alta delincuencia que existe en los países centroamericanos, y no dudamos que las bandas delincuenciales que se dedican al tráfico de personas pudieran estar también detrás, porque están haciendo el negocio de su vida, y lamentablemente la Guardia Nacional tiene que asumir su papel, ¿no? Lo decíamos ayer, Carlos, y seguramente este es un tema que puede generar mucho más debate. Si de por sí el negocio de traficar migrantes era bastante redondo, con las medidas y seguridad que ahora se han puesto y el blindaje de los elementos de la Guardia Nacional, se va a hacer todavía un negocio mucho más jugoso, porque los polleros van a tener que diseñar nuevas estrategias para cruzar a los migrantes, ¿no? Sí, por supuesto, van a subir las cuotas, y hablamos de cuotas que son en dólares, Carlos César, ¿no? Están pidiendo de 8 a 10 mil dólares por persona ahorita. Imagínate. ¿No? ¿Te imaginas? Según la televisión nacional, que entrevistaba a un pollero en la franja fronteriza de México con Guatemala, decía, estamos cobrando entre 8 y 10 mil dólares por persona. Cobrando, mire, como si fuera un negocio legal, ¿no? Sí, te imaginas. Bueno, vamos a más información. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas estuvo ayer en Jiquipilas y reitera el llamado a respetar la naturaleza y evitar los incendios forestales. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Feria de Prevención de Incendios desde el municipio de Jiquipilas, uno de los más afectados por los incendios forestales en el 2019, donde reiteró el llamado a la población para unificar esfuerzos, respetar a la naturaleza y evitar las quemas, que no solo perjudican a la salud, sino que deterioran los recursos naturales que caracterizan a Chiapas. Ante ejidatarios, comisariados, agentes municipales, así como niñas, niños y jóvenes, el mandatario señaló la importancia de caminar dentro del Estado de Derecho, toda vez que actualmente la pena sobre el delito de ecocidio es de 5 a 12 años de prisión y no se puede salir bajo fianza. Sin embargo, destacó, la Fiscalía General del Estado enviará una iniciativa al Congreso del Estado para que la pena sea aún más alta, de 20 años. Por ello, la responsabilidad jurídica, ética y moral de cuidar el medio ambiente es de todos. Luego de hacer entrega de llaves de 10 patrullas a la Fiscalía Ambiental y de 150 paquetes para combatir incendios a los municipios de Jiquipilas y Cintalapa de Figueroa, acompañado del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llave Navarca, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo un recorrido por los módulos donde recibió una explicación de las estrategias que realizan las dependencias en este sentido y sobre las funciones de las herramientas que se otorgaron. En su intervención, Jorge Luis Llave Navarca subrayó que esta feria se llevará a cabo en todo el estado, pues el reto es que a mediados de año se pueda dar cuenta a la sociedad de haber disminuido el número de incendios en comparación con el 2019, que registró grandes pérdidas. En cuanto a la iniciativa, detalló que se refiere
agravar el delito de ecocidio a una pena de 10 a 20 años de prisión cuando, derivado de un incendio, se pierdan vidas o se afecte la salud pública, sobre todo de los brigadistas. Vamos a más información. La Secretaría de Salud Federal de nueva cuenta ha dicho que hay casos sospechosos en Jalisco de este famosísimo ya coronavirus. La Secretaría de Salud reportó otros 3 casos sospechosos del nuevo coronavirus en nuestro país. Se trata de una mujer, un hombre y una menor de 2 años quienes radican en Telpetitlán, Jalisco. La dependencia también descartó que el profesor del IPN tenga el virus de este que proviene de allá de China. José Luis Alomía, director de epidemiología y vocero sobre el coronavirus, detalló que un hombre de 42 años que viajó al lugar de origen del virus regresó a México el 10 de enero y presentó síntomas 3 días después de su llegada. El hombre mantuvo contacto con una mujer de 37 años que tuvo síntomas hasta el 19 de enero y una niña de 2 años quien reportó sintomatología desde el 13 de enero. La confirmación de los 3 casos en Jalisco aún está en proceso. ¿Quieres ir al partido de cafetaleros del día de mañana al Víctor Manuel Reina? Cuarto Poder, tu diario vivir, te regala boletos para el partido de cafetaleros de Chiapas contra Mineros de Zacatecas, que se jugará este sábado a las 7 de la tarde en el estadio Víctor Manuel Reina. Gánate un pase doble adquiriendo nuestro ejemplar impreso del día de hoy en nuestras oficinas de la Tercera Poniente entre Avenida Central y Primera Norte. Compra tu ejemplar de hoy y llévate 2 boletos para el partido de mañana entre cafetaleros y los mineros de Zacatecas aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, hoy es viernes 24 de enero del 2020. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. La Guardia Nacional, pese a agresiones, la ley se cumple en la frontera sur. Reitera Rutilio Escandón llamado para evitar incendios forestales en Chiapas. A falta de sicarios, reclutan niños, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno al caso de Chilapa Guerrero. Toman protesta a nueva directora de la CEA. En otro asunto, amenaza la pesca local y a la presa Lirio Acuático. La Núñez participa rector de la UNACH en encuentro educativo. Y la contraportada en Villacorso, explosión de tanque de gas provoca pánico en una escuela. Nuisla volcó tráiler en la curva del diablo y fue saqueado. Escuintla Jarocho es estrangulado, su homicida logra huir. Aquí en la capital se llevan 60 mil pesos en asalto a Las Pampas, esa de las ricas carnes asadas. Entonces, cuando Jorge Iván se concentra en el CNAR. Hoy se juega la jornada 3, van a jugar el Puebla contra el equipo de Querétaro a las 9 de la noche y a la misma hora, con 10 minutos de diferencia, inicia el partido entre los Xolos de Tijuana y las Águilas de la América, allá en la frontera norte del país. En la sección de opinión hoy están Mario Ruiz Redondo, Carlos César Núñez, Elio Enrique Estobar, Julio Hernández López y María José Díaz Flores. Portada y contraportada del Cuarto Poder del viernes 24 de enero del 2020. Vamos a más información. Le presentamos aquí los acontecimientos más importantes en el rubro de la cultura y los espectáculos. El foro independiente La Puerta Abierta anunció 2 funciones de la puesta en escena Ícaro para este viernes y el sábado a las 20 horas con las actuaciones de Mariana Zárate y Andrés López bajo la dirección de Jorge Alberto Zárate. La pieza teatral fue estrenada en 2019, explicó el director de Confines Teatro, por lo que retomarán la historia este fin de semana antes de iniciar la temporada de una puesta en escena que abordará 3 cuentos de Bertolt Brecht que prevén estrenar en el mes de febrero. Sobre la propuesta indicó que alude al mito de Ícaro, que escapa del laberinto con unas alas confeccionadas por su padre, pero que cuando vuela demasiado alto, el calor del sol las derrite y cae al mar. Señala que la anécdota alude a eso, pero se centra en hablar sobre los niños migrantes que huyen de la pobreza, especialmente quienes son originarios de la zona africana que colinda con España y Marruecos. En términos simples, la obra habla de la migración, aunque retoma aspectos como las ilusiones, los deseos y el querer volar, es decir, habla de querer vivir mejor porque Ícaro va a España en busca de su familia, en busca de una cama caliente, comida y otros elementos que todos quisiéramos tener, añade Jorge Zárate. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Siempre estarás a nuestro lado, de eso no tengas la menor duda, exclamó Arturo Villaseñor al recordar a su amigo, el cineasta Jaime Humberto Hermosillo, quien falleció la semana pasada.
En la Cineteca Nacional se le rindió homenaje al director de La Tarea y de Noche Vienes Esmeralda, que hoy habría cumplido 78 años. En cualquier lugar donde estén filmando cine mexicano, está su mirada proponiendo libertad y diversidad que supo contar en sus historias, consideró María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. El evento en Cineteca era importante, pues, recordó Villaseñor, era uno de los puertos que el director solía estar para descansar tras impartir cursos o filmar alguna cinta. Hermosillo rodó más de 30 largometrajes, muchos de ellos de manera independiente. Ayudó en la creación de la Muestra de Cine Mexicano, hoy conocida como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y colaboró en la semilla realizadora de gente como Guillermo del Toro. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. ¿Quieres ir mañana al partido de los cafetaleros? Cuarto Poder, tu diario vivir, te regala boletos para el partido de cafetaleros de Chiapas contra Mineros, que se jugará este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Víctor Manuel Reina. Gánate un pase doble adquiriendo nuestro ejemplar impreso del día de hoy en nuestras oficinas de la Tercera Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte. Compra tu ejemplar de hoy del Cuarto Poder, llévate dos boletos para el partido de mañana entre los cafetaleros y los mineros de Zacatecas. Por supuesto, en punto de las 12 horas, nuestros compañeros Freddy Manga y Jesús Ortega tendrán más información. Aquí le damos un preámbulo de qué va a ocurrir este fin de semana y, por supuesto, lo que viene para las próximas horas en cuanto al fútbol mexicano se refiere. Los encuentros que se van a disputar en la jornada 3 son los siguientes. El equipo de Puebla contra Pachuca van a abrir esta jornada, contra Querétaro este viernes. También hará lo similar el equipo de Tijuana contra las Águilas del América. Para este 25 de enero se tiene programado que la máquina de Cruz Azul, a ver si ya logra despegar y conseguir un buen resultado, se va a enfrentar a su similar de Santos. Este mismo 25 de enero, pero a las 17 horas, se va a enfrentar el equipo de Tigres contra el equipo de Atlas como parte de la jornada 3 del fútbol mexicano. Usted los ve en su pantalla. También el 25 de enero, pero a las 9 horas, ahí sí va a enfrentarse el equipo de León contra el equipo de Pachuca. Le digo, esto obedece a la jornada 3 del fútbol mexicano. Las Chivas quieren tener un mejor torneo con esta inversión millonaria que han hecho de algunos refuerzos. Veremos si le alcanza. Por lo pronto, su tercer encuentro lo va a disputar contra el equipo del Toluca, que tampoco ha tenido un arranque como se tenía previsto por parte de la directiva. Los Pumas, a los que hace unos días le metieron 4 goles, se quieren reivindicar ahora contra el campeón del fútbol mexicano. Hablamos de los Rayados del Monterrey. Se van a enfrentar en la jornada 3 el próximo domingo a las 12 horas, este horario habitual que tienen los Pumas. Bueno, hará lo propio también el equipo de Necaxa en la jornada 3. Se va a enfrentar al equipo de San Luis el 26 de enero a las 5 de la tarde. Y va a cerrar la jornada el equipo de Juárez contra Monarcas Morelia, que ha venido haciendo las cosas bien en los últimos torneos. Otros resultados que les compartimos, por supuesto, y que tiene que ver con el fútbol mexicano ya en otra categoría, tiene que ver con este resultado de los Leones, que le pegó por la mínima diferencia de 1-0 a los Alebrijes, Carlos César. Sí, inauguraron el torneo de ascenso, ¿sí?, MX allá en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, creo que juegan los Leones Negros de la UDG, donde juega todavía el viejito Omar Bravo. Sí, todavía. Regresó, ya se había retirado, regresó. Le pegaron a los Alebrijes, que pierden sus primeros 3 puntos, los Alebrijes de Oaxaca, que hicieron un buen papel, fueron los campeones de la temporada anterior. Y llama la atención en la jornada 3 de fútbol mexicano, porque van a jugar los hermanos, el Pachuca contra León, papá contra hijo, ¿no? Sí, por supuesto. El papá es el dueño de Pachuca y el hijo de León, ¿no? De la jornada 3. Interesante. Los Xolos no han podido, a ver qué tal le va con este trabuco que trae el América también, que sí tiene varios lesionados y que no se han incorporado sus nuevos refuerzos, que son tres, ¿no? Tres refuerzos y todavía tiene un partido pendiente. Sí, trae dos que están con la selección de Uruguay también, la sub-20, ¿sí?, que están jugando ya las finales. Bueno, vamos a ver ahora el mapa de Chiapas, que aparece en varios colores, color así medio celestito, color verde, color amarillo y color naranja. La parte en color celeste nos indica temperaturas de 0.1 a 20 grados centígrados y se va a presentar en las regiones Altos, Occil Celtal y Meseta Comiteca Tojolabal, mientras que la parte en verde indica temperaturas de 21 a 25 grados centígrados y se va a estar registrando en Mezcalapa, norte de los Bosques y la región
Turijá, Celtal, Chol. Mientras que la otra parte, que está en amarillo, indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados y se va a presentar en la región Selva Lacandona, la región Maya y la parte de la Sierra Mariscal. En tanto que la parte en color naranja nos indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados. Parece que va disminuyendo un poco el calor y se va a presentar en las regiones metropolitanas, donde sea Tuxtla Gutiérrez, Valle de Soque, de los Llanos, Frailesca, Istmo Costa y la región del Soconusco. El frente frío número 33 se desplazará lentamente sobre la porción central y oriente del Golfo de México, induciendo una línea de vaguada sobre la bahía de Campeche y favoreciendo un ligero escurrimiento de aire fresco sobre la región, que se reflejará en un descenso de 1 a 3 grados centígrados en los valores de temperatura máxima con respecto al día de ayer. No obstante, el ambiente se percibirá cálido a caluroso porque, aunque por la noche será fresco a frío. Se prevén lluvias débiles, intermitentes por la tarde y noche sobre Tabasco, norte de Chiapas y Oaxaca, así como aisladas en zonas altas del estado de Guerrero. Tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención. Recuerde, en punto de las 12 horas, toda la actividad deportiva con nuestros compañeros Freddy Manga y Jesús Ortega. A las 2 de la tarde tendremos la segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez, en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe, en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días, buen fin de semana. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo sé que los ve y nos escucha. Nosotros nos vemos el próximo lunes.